¿qué tal, chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online y venga, vamos a continuar haciendo los desafíos diarios del día de hoy. En esta ocasión salió ardillas recolectadas o simplemente abatidas. La verdad es que se pueden encontrar ardillas en absolutamente todo el mapa, exceptuando la zona de Colter, que es la zona de nieve, y quitando el spawn random de la zona pantanosa. Les recomiendo las zonas boscosas del juego. Luego dice ave rechoncha sazonada cocinada o carne de ave rolliza. Normalmente esta carne es proporcionada por los pollos, los guajolotes o pavos, como quieren decirles, que se pueden encontrar sobre todo por el área de Emerald Ranch, que es de mis zonas favoritas para hacer esta clase de desafío. Luego tenemos bajas en apuntar en eventos demolibles. Los eventos demolibles se renuevan cada 30 minutos y estos son de color morado. No todos los eventos nos van a servir, ya que tienen que ser en concreto de PvP. El varón de las vías, el rey castillo, el oro del necio, manos frías, el rey de la arquería, bajas a larga distancia, bajas con fusil de precisión, bajas arriba del caballo y mensajeros serían algunos de estos eventos. De hecho, en la descripción del video les voy a dejar la página de coleccionable con la que podrán predecir qué evento demolible es el que sigue consecutivamente. Distancia conduciendo un pequeño tren. Ok, el tren se puede encontrar en bastantes ubicaciones. Lo podemos encontrar tanto en Valentine, Rhodes, Emerald Ranch, Saint Denis. Y la mejor ubicación sería Rancho McFarley. Simplemente utilizando el viaje rápido y apareciendo en esa ubicación, tendría que aparecer un tren. Si se les llega a complicar encontrarlo en modo libre, les recomiendo la misión de Queroseno, Alquitrán y Codicia. En esa misión siempre vamos a ir a robar un tren hacia las torres de petróleo. Luego tenemos distancia guiando a nuestro caballo, que es lo que estaba haciendo. Es de lo más sencillito, simplemente nos acercamos al caballo, presionamos L1 y nos va a dar la opción de guiar. Lo hacemos durante 500 metros y nos da el oro y la experiencia correspondiente. Luego tenemos partidas terminadas en series destacadas. Para unirnos a una serie destacada, lo podemos hacer desde menú pausa o desde menú rápido. ¿Vean? Le damos con la cruceta hacia la izquierda, se despliega este menú. Nos vamos a partidas rápidas. Y justamente aquí tendríamos las series destacadas. Importante mencionarles que la serie destacada tiene que estar de principio a fin, ya que si esta ha sido iniciada, no les va a dar el oro ni la experiencia correspondiente. Y por último tenemos el desafío de tiendas visitadas en Bloodworld, que es de lo más sencillo. Este desafío que consiste en abatir unos pequeños pollitos para que nos proporcionen la carne de ave rechoncha. Como les menciono, pueden hacerlo directamente con gallinas, con pollos y con pavos, los cuales se pueden encontrar en bastantes ubicaciones. Yo ahorita lo estoy haciendo directamente con gallinas, ya que es de lo más sencillo que se puede encontrar dentro del juego. Les recomendaría que lo hagan también con pavas, ya que es justamente en la zona de Emerald Ranch vamos a encontrar bastantes por los alrededores. Venga. Ahorita estamos justamente en el viaje rápido de Lagras. Aquí hay un coleccionable. Se dieron cuenta que nos dio la carne de ave rechoncha. Con la cosita hacia la izquierda. Carne de ave rechoncha. Y dependiendo la traducción, también se le conoce como carne de ave rolliza. Ahora sí, es importante. Tendríamos que sazonarla con tomillo orégano y menta, que es lo que vamos a hacer en breves. Mientras les muestro la ubicación. Mapa en global. Y vamos viendo. Justamente aquí lo podrían hacer directamente con gallinas. Aquí también lo pueden hacer con gallinas, justamente por aquí. Más gallinas y gallos justamente acá. Con pavos toda esta área, que es de mis zonas favoritas para hacer esta clase de desafío. Cualquiera de ellas, simplemente acercándonos y alejándonos progresivamente, tendría que funcionar. Una vez que estamos en nuestro campamento, simplemente desplegamos el menú de creación. Se puede hacer desde el campamento en la naturaleza o nuestro campamento grande. Seleccionamos la carne de ave rolliza o rechoncha, le damos con la cruceta hacia la izquierda o a la derecha y lo podremos sazonar con tomillo, orégano y menta. Es importante mencionarles que estas plantas se pueden encontrar en absolutamente todo el mapa, exceptuando la zona de Colter, que es la zona de nieve. Hacemos 3 de golpe y con esto nos tendría que dar el 0.15 y los 200 de experiencia. Vamos con el siguiente desafío, que consiste en matar ardillas. La verdad que no tendría que complicárseles, chicos, pero les voy a mostrar una de las mejores zonas para matar ardillas. Justamente aquí, siempre tiro por viaje, va a estar toda la familia de ardillas que se puedan imaginar, todas las variantes, menos la listada, que esa ardillita es un poquito más complicada de encontrar. Pero venga, aquí vamos a poder encontrar ardilla roja, ardilla gris y ardilla negra. Solamente matamos dos y las recolectamos y nos tendría que dar el 0.15 y los 200 de experiencia. Esta ubicación siempre funciona, chicos. Mapa en global y vamos uniendo. Ahora sí, 0.15 y 200 de experiencia. Año que alguien no sepa dónde está Bloodworld, visitamos una de las tiendas, nos da 0.15 y 200 de experiencia de lo más regalado que vamos a tener el día de hoy. Mapa en global y vamos uniendo.
Venga chicos, yo voy a dejar justamente aquí los desafíos diarios del día de hoy, ya que los desafíos que me hacen falta no requieren una guía tan especializada, solamente me haría falta el desafío de distancia conduciendo un tren, para lo cual simplemente visité justamente Rancho McFarlane, que es de mis zonas favoritas para encontrar siempre un tren. Utilizamos el viaje rápido y tendría que aparecer en breves, vean que es súper sencillo. Así que venga, les quiero recordar que en la descripción del video van a estar redes sociales como Facebook, Instagram, canal de Twitch, página de coleccionables, enlace a canal de Discord y canal secundario, el cual lo pueden encontrar como Plupi, y les agradecería bastante su apoyo dentro de este canal. Cualquier clase de duda, recomendación y petición justamente en los comentarios. Me iba a tardar un poco en contestar, pero créanme que les contesto absolutamente a todos. Espero que les haya servido.